También conocida como la Ópera de Beijing, es el estilo más representativo y más influyente en toda China. En su representación se valora tanto el canto como la danza. El cuanzú se ha integrado a este arte y sobre esta base se han creado muchos gestos de actuación especializados. Las cuatro características más importantes en la ópera de Beijing son el canto, los diálogos, la actuación y la danza. Los actores de este estilo de ópera deben ser capaces de realizar las cuatro cosas.
公爷。你怎么着陪公爷？娘娘他有点醉。咱们多留神。对，留点神。大飞二七娘娘，娘娘就算不住，不料三日cobra vida a través de la música. Cítara, flauta de bambú, tambor, con arco y pipa. Disfruta de todos los sonidos tradicionales que llegan desde Oriente. Bueno, la ópera Yu se adaptó de la música tradicional Banzi de la provincia de Henan. Tras muchos años de desarrollo, esta ópera alcanzó su configuración actual. Es popular principalmente en las regiones cercanas al Río Amarillo. En la mayoría de las provincias chinas se han establecido teatros profesionales de la ópera Yu, que es la mayor ópera local del país.
amables oyentes. Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El primer ministro de Malasia, fired by separatists in eastern Ukraine, decided did not know if any Russians were present at a missile launch, and they wouldn't say that the missile. From the rebel-controlled crash site. Nearly 200 of the victims were Dutch nationals. The country has declared Wednesday a national day of mourning. In another development, European monitors examining the wreckage have found that major pieces of the plane had been cut into and that large parts now look different. There have been concerns that the crash site was not properly sealed off, with the risk that valuable evidence could be put at risk.